¿Cómo? ¿Que ya tengo trabajo? Un momento, que me han llamado de Infojobs. Es a partir del lunes y voy a ser consultor de la Comunidad de Madrid. ¡Chúpate esa mandarina! ¿Y en qué consiste ser consultor? Digo, ¿estoy cualificado para eso? Ah, que es como Yahoo Respuestas, pero sin falta de ortografía y ganando 8.500 euracos al mes. Entonces doy el perfil de puta madre, chorra. Por cierto, si yo no tengo cuenta en Infojobs. Una cosa, ¿cómo habéis conseguido mi teléfono? Ah, que os lo ha dado Joaquín Leguina. Ya apareció el peine. Bueno, entonces está todo aclarado. Venga, hasta luego. Atiende, para que luego digáis que el PP se está cargando el estado de bienestar. Será el vuestro, porque yo voy a vivir mejor que el padre de Neymar. Qué de tontería decir la plebe. Hola, soy Alberto Ruiz Gallardón Jiménez, el protector de los concebidos no nacidos, el capitán Cigoto. ¡Gallardos! ¡Capitán Cigoto! ¿Os acordáis cuando os caía bien? Sí, hombre, cuando decíais que yo era de centro y moderado. Moderado yo. Moderado el que tengo aquí colgado. No os digo hasta dónde estoy de las feministas. ¿Os lo digo? Estoy hasta más arriba del gorro, mira. Con Gallardón vamos a retroceder al pasado. Gallardón, tú no mandes en mi cuerpo. Mira, Gallardón, me he escrito aborto sagrado en las mamillas. Ya está bien, copón. Ni Gallardón ni Gallardán. Es que no hay otra manera más respetuosa de decir las cosas. Vamos a ver, feminista radical. ¿Tú quieres venir al Congreso en tetas? Perfecto. Ole tus huevos toreros. Pero por lo menos depílate las axilas con Silkepil, mamarracher. O sea que mi ley del aborto es del pasado y entrar en el Congreso con los abocas mora, no. Venga, hombre. Con gestos como esos perdí toda la credibilidad. Pero vamos a ver, tan difícil es de entender mis creencias. Hay gente a la que le gustan los perretes. A lo mejor hay otros que son más de gaticos. Y luego estoy yo, que lo que me vuelve loco son los cigotos. Son buenísimos. Y te duran más que un tamagotchi. Tengo uno en casa más cariñoso, Rocky se llama. Que no es porque sea mío. Pero tú pones a Rocky en un microscopio y se te cae la baba. Si tuviera cara, se la comía a besos. Más noble. Ni se sube al sofá. Ni me llena la casa de pelo. Ni se mea en la alfombra. Eso sí, no le tires una pelota que el cabrón no va por ella. Claro, como la criatura es unicelular, se conoce que cuanto menos se mueva, mejor. Un momento que mi instinto ultraconservador me avisa de que hay un concebido no nacido en dificultades. Necesita mi ayuda. Porque puede que haya dejado de ser ministro de Justicia, pero a Dios pongo por testigo que jamás dejaré de ser... ¡Capitán Cigoto! Pero vamos a ver, ¿qué mierda es esto de poner una Z? ¡Que Cigoto es con C! ¿Por qué no me preguntáis antes? ¡Que para eso soy consultor, copón! Ya verás cómo va a llegar fin de mes. Me voy a llevar 8.500 euracos sin que me hayáis preguntado nada. A veces, de buenos que sois, sois gilipollas. ¡Gallardos! ¡Capitán Cigoto! It's a beautiful day. A front page in the London News today on a missing link.